Es la tercera entrega de 2022, muy buenas, de un espacio que, como saben, primero, no es necesario que les apasione el deporte para que les apasionen nuestras historias, porque son historias que van más allá de un resultado de una marca. Arranca ya, Canarias es deporte. Liliana Fernández ha conseguido muchos éxitos en el vóley playa mundial durante su larga carrera. De hecho, participó en los últimos Juegos de Tokio, pero hoy vuelve a ser un ejemplo por otro motivo. Conciliar la maternidad con el deporte de élite. Esta tinerfeña de adopción nos atendió en su hábitat natural, la arena. Liliana Fernández es una de las grandes referencias del vóley playa español. Tres veces olímpica, ahora esta deportista de élite tiene un nuevo desafío como madre. Espera con mucha ilusión a su segundo hijo. Con un embarazo de bajo riesgo que le permite seguir entrenando, pasó los primeros meses de gestación descansando. No era temporada de entrenamiento y además coincidió con su enlace matrimonial. Los primeros meses, que encima son más de riesgo, pues estuve parada y ya cuando pude empezar, cuando el ginecólogo ya me dio la autorización, por decirlo así, en el mes de noviembre, pues empecé. Empecé a entrenar y como tenía la experiencia ya del embarazo de Saúl, que ahora ya tiene 4 añitos el peque. Su ginecólogo le ha dado ciertas pautas para saber qué puede hacer en el deporte y qué no. Una de ellas es, por ejemplo, no tirarse a la arena. No entrenes a las horas centrales del día, entre las 12, 1 hasta las 4 de la tarde, que es cuando más calor hace. No pierdas nunca la respiración, ¿sabes? Yo no perder el aliento, tener siempre suficiente aire. Entonces, entre repetición y repetición o entre ejercicio y ejercicio, es todo muy pausado, más lento y tal. El tema de los saltos, sobre todo al principio, porque todavía el bebé se está formando y se tiene que afianzar pues un poco la placenta y el bebé y todo. Ahora sí podría, pero tampoco hay necesidad de hacerlo, ¿no? Y luego el tema de las caídas. Un mal golpe no es necesario. Liliana nos desvela con mucha ilusión el sexo de su bebé. Es niño, es otro niño. Tengo otro guerrero en camino. No tengo la parejita, pero tengo la pareja de vóley playa. Su primer hijo, Saúl, espera con ganas la llegada de su hermano pequeño. Yo creo que está impaciente, porque es consciente ya que mamá tiene un bebé dentro y que va a tener un hermanito, pero yo creo que hasta que no lo vea en brazos, que no lo vea físicamente, no va a ser muy consciente de decir, uy, hay uno más, hay otro. No sabe en qué momento del embarazo abandonará la playa, porque todo depende de cómo se vaya sintiendo. En verdad, hasta que yo me encuentre bien. En el otro embarazo aguanté hasta el octavo mes. En este vamos a ir viendo, porque cada embarazo pues es un mundo, ¿no? Es verdad que en este me ha salido la barriga antes, tengo más barriga que con el primero, entonces a lo mejor, pues no lo sé, en el séptimo tengo que parar, pero bueno, eso es a sensaciones. Y una vez que su hijo haya nacido, tiene claro que quiere volver a la arena. Si todo va bien, como con Saúl, pues a los 2-3 meses ya podría empezar con hipopresivos, empezar con una preparación física muy, muy, muy suave en el gimnasio para fortalecer muy bien lo que es el core, que es lo que más pierdo ahora mismo y es lo que más noto que pierdo y que sé que pierdo, ¿no?, por el anterior embarazo. Y poquito a poco, pues eso, recuperar una preparación física más fuerte, empezar en la playa. En unos 4 o 5 meses, en el otro embarazo, estuve ya en la playa. Aunque sus circunstancias familiares y personales marcarán viajes y calendario. Sí, la idea es, más o menos 4 o 5 meses sería septiembre-octubre, hay competiciones por esas fechas. Lo que pasa es que el calendario está todavía un poquito inestable, raro, son pruebas lejanas, en plan China, Maldivas y Australia, así que habría que ver cómo viene el pequeño por esas fechas y las necesidades que tiene para ver si realmente es viable. Si sacan algunas pruebas por Europa, pues sería más fácil, ¿no? Ella de momento no tiene decidido cuándo se retirará. Yo tengo 35 ya muy, muy a largo plazo, ya no puedo estirar mucho más, aunque me encantaría, ¿eh? Viviría eternamente entrenando y en la playa. Pero no, tengo que empezar a no sentar cabeza, sino que trabajo con mi cuerpo, entonces al final se resiente
está muy tocado también después de tantos años en la élite. Pero bueno, de momento me gustaría disfrutar 2, 3, 4 añitos más, lo que el cuerpo me permita y lo que mi marido aguante también. Tampoco sabe quién será su nueva pareja profesional tras la retirada de su inseparable compañera Elsa Vaquerizo. Jugaron juntas desde 2007 a 2021. Quiero esperar al parto, quiero esperar a que vaya todo bien, esperemos, ¿no? Y no me quiero adelantar, pero bueno, opciones hay, sí. Siguiendo con su carrera deportiva, nos desvela que los 2 años anteriores no han sido los mejores. El 2020 fue difícil por el aplazamiento, ¿no? de los juegos, veníamos jugando muy bien y la verdad que retrasarlo un año, pues a nosotras deportivamente nos perjudicó, ¿no? Es verdad que es lo que había que hacer y era lo más seguro para todos, ¿no? Estamos en una pandemia todavía. No conseguimos llegar a jugar como nosotras sabíamos en todo el 2021 y ha sido como un poco agridulce, muy agridulce, porque pues eso, encima Elsa se ha retirado después de 13, 14 años juntas. Graduada en turismo con un máster y un doctorado en proceso, tiene claro que cuando llegue el momento de retirarse apostará por lo que estudió. Sí, me gustaría trabajar en lo que he estudiado, pero sobre todo porque me gustaría dejar el vóley playa como mi vía de escape. Siempre me ha ayudado a, pues eso, estoy acostumbrada a estudiar y entrenar, ¿no? Entonces el entrenamiento me ayudaba mucho como vía de escape en los estudios, ¿no? Durante toda mi vida. Entonces me gustaría que si en algún momento, en un futuro, pues en el trabajo o donde sea, pues estoy un poco saturada, pues tener el vóley playa para poder pasármelo bien y desahogarme. Y de momento, como no sabe qué nombre llevar a su hijo, nos invita a nosotros a proponerle uno. Sí, que si los telespectadores tienen propuestas, son bienvenidas. Estoy muy indeciso. Pero el de Saúl lo decidimos un mes antes, ¿eh? Tampoco te creas que íbamos sobrados. Y así, con una nueva aventura personal y ganas de seguir entrenando en la playa, se despide de nosotros la gran Liliana Fernández. Uno de los refuerzos del Spar Gran Canaria en cuanto al baloncesto cruzó el charco desde Oregón, Estados Unidos, para incorporarse al equipo, aunque lo más sorprendente de Lidia Iommi es que no es la primera vez que pisa las Islas Canarias gracias al básquet. Esta es su historia. Tenerife. Allí nacía una jugadora de baloncesto en potencia, en cuyo ADN ya venía impregnado el talento y el amor por esta disciplina. Su padre es un jugador americano conocido en Europa y conocido sobre todo en España, ha jugado 2 o 3 equipos ACB, inclusive en el Canarias, nuestro vecino Canarias, podía anotar muy fácilmente y podía ayudar al equipo, que es sobre todo lo que está haciendo Lidia con nosotros. Por eso, desde que Lidia llegara este verano a Gran Canaria para defender la camiseta del Spar, ha sido como un reencuentro con su tierra natal. Oh, it's very special. It's super special for me to be able to look at the beach and be able to see Tenerife and know that I'm back where I started in a weird way. Mike Iommi, su padre, se retiró en Tenerife en el 98, la temporada después de que naciera Lidia, y dejando atrás una larga carrera que le llevó a recorrer gran parte de la geografía española. He told me to play hard, do what I do, but learn a lot, not just about basketball, but about Spain and about the culture. My parents love Spain, they love the culture. They were here for many years throughout all of Spain. Aunque tener una voz tan autorizada como padre a veces no es tan perfecto como parece. He loves to watch our games and give me tips and pointers. He'll say, you know, if we lost, he said, you don't look motivated. You need to, you know, do this better. Sometimes we talk after the game on FaceTime, and my mom will talk to me, but my dad is mad. He's just like, I'll talk to you later. En su nueva andadura por Gran Canaria ha conocido a mucha gente, pero hay alguien que le está marcando especialmente. He's a great player. I have never met a player that works so hard. Sika is such a hard-working player. She's in the gym all the time, working out, trying to improve her game. And she's relentless. She's a relentless player, and I really admire it. I've never seen anything like it, and it's good for me to see and practice, and she's my reminder to do the same as well. So, yes, it's great to play with Sika. Aún no domina el español, pero sus objetivos los tiene claros. Espero ganar muchos partidos en el segundo vuelta y aprender de mis entrenadores y mis compañeras.
Kilian Santana pasó en su momento por Canarias del Deporte por su destacado papel en los rallies virtuales, aunque ahora es protagonista debido a un certamen no digital. Estuvo entre los finalistas en el FIA Rally Star de Alemania, donde se buscan jóvenes talentos internacionales. Mejor nos lo cuenta él. Kilian, muy buenas. Buenos días. Bueno, Kilian, en principio, sobre todo lo más inmediato, ¿cómo fue esa experiencia? Creo que lo que estuviste pilotando es lo que conocemos como un buggy, ¿no? Sí, bueno, más o menos es un car cross y la verdad que la experiencia fue increíble. Medirse al final con pilotos de todas partes del mundo creo que es algo que todo el mundo debería probar, al menos quien le guste la competición. Y la verdad que es muy divertido y muy me he sentido muy querido también en esta aventura y la verdad que perfecto todo. Bueno, en esa circunstancia hay que decir que es un proceso de selección. Cuéntanos cómo es el desarrollo de esta prueba, de este Rally Star. Sí, como bien dice, es un proceso de selección. Yo había diferentes apartados de selección. Yo entré por el método virtual, que te enfrentaba a gente mundial, a gente de todo el mundo, y solo se escogía uno de cada prueba. Yo entré, creo que en la 8 me da, y eso fue mi proceso de selección, y de ahí pues pasé a la final real. Y en esa final me imagino que irías notando cómo va subiendo el nivel. Estamos viendo imágenes de esos vehículos de ese inicio, porque el premio final también era o es muy grande, ¿no, Kilian? Cuéntanos cuál es. Sí, el premio final pues creo que es el sueño de todo piloto, que al final es correr un mundial en 2023, el Mundial Junior. Estamos hablando de una temporada de bastante dinero y al final creo que es el mayor premio que han dado. Del método virtual al real, creo que es el premio más fuerte que han dado y sobre todo el que más oportunidad le han dado a todo el mundo. Uh-huh. Estamos viendo imágenes de ese tu primer paso por este programa, porque Canarias del Deporte tiene que haber muchas diferencias. En realidad tú lo que querías, yo me acuerdo recordarte incluso cómo cogías notas en ese simulador, pero tu idea siempre fue llegar a estar realmente sobre un coche en vez de en un simulador. Sí, yo siempre he soñado con estar en un coche real, no en un simulador. Yo creo que enfoqué bastante bien el método del simulador, ya que yo lo tenía como un método de salto al real y a día de hoy es lo que me está abriendo bastantes puertas para poder correr, por ejemplo, esta final europea o también, por ejemplo, este año poder hacer diferentes cosas que aún no están cerradas, pero creo que pronto se cerrarán y podremos dar noticias de ello. Bueno, ¿nos puedes dar alguna pista? Evidentemente, si lo vas a fastidiar dándonos pistas, no te preocupes, pero si nos puedes avanzar un poco de lo que tienes previsto, porque tú sabes que en Canarias del Deporte estamos atentos a todos los deportistas en general que están haciendo cosas importantes para el futuro también, ¿qué es lo que tienes planteado? Pues no puedo desvelar mucho ya que aún no hay nada cerrado como bien dije antes, pero podemos estar hablando de mi debut dentro del mundo de los rallies. Una pena de que no vaya a poder ser aquí en la isla, ya que no está el método que quiero de escalada en la isla, pero podemos estar hablando de mi debut y esperemos que salga bastante bien como esta final europea, ya que fuimos el único virtual que no tenía experiencia en esa final. Bueno, pues lo único, Kilian, ya para despedirlo, es que nos avises, que nos tengas al tanto de lo que vas a hacer, de tus planes, que sabes que aquí siempre nos iremos haciendo eco de lo que vayas consiguiendo. Mucha suerte en todos esos proyectos y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y buen día. La familia del waterpolo Tenerife Lleida ha cambiado su equipación. No es por una razón estética, sino por sensibilidad con causas que benefician a la sociedad.
sus equipos ya lucen una nueva indumentaria a favor de la diversidad y de la inclusión, una iniciativa con la que pretenden apoyar al colectivo LGTBIQ+. Al igual que vienen haciendo durante los últimos años, el Waterpolo Tenerife Cheide ha vuelto a demostrar su lado más comprometido y solidario, y en adelante, tanto el equipo femenino como el masculino competirán con una nueva equipación en apoyo al colectivo LGTBI. A mí me da igual que la orientación sexual de mis jugadores y jugadoras, ¿no? Yo lo que quiero es que defiendan bien, que sean sobre todo buenas personas, que metan goles y que nos ayuden a ganar. Me satisface mucho además que la iniciativa salga de un club con unos medios no demasiado elevados, pero con capacidad imaginativa e implicación en aquello en lo que la sociedad en este momento está demandando. Más diversos, diversas, diverses, o como quieran decirlo, aquí la letra la ponen ustedes en esta nueva equipación que ha sido confeccionada por el diseñador canario Juanma Santos. Pues intenta es lo que dice un poco el eslogan, ¿no? Diversity, ¿no? Diversidad de géneros en esta sociedad, ¿no? Un poco, bueno, que esté reflejado y que la gente lo vea con los colores un poco del LGTBI, ¿no? A ver si les da suerte, ¿no? Y siguen con esos logros que están haciendo, ¿no? Una iniciativa con la que el Waterpolo Tenerife Cheide da un paso más hacia la tolerancia, la diversidad y el respeto. Es vital el respeto y cada uno es libre de poder hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Sin molestar al de al lado. Por lo tanto, tenemos que apoyarlo y respetarlo y llevarlo por bandera. En este caso, el colectivo LGTBI, darles visibilidad, y hemos lanzado este proyecto que lo hacemos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que queremos que sea abierto a todo el mundo y que llegue a todo el mundo. Por ejemplo, yo soy de México, entonces que también de las redes sociales de allá lo vean es algo también que va a explotar, creo. Nos queremos unir y queremos que esta iniciativa al final traspase la isla, ¿no? Y que vaya a la península y que, ¿por qué no?, vaya a Europa y al mundo. Un acto que contó además con la presencia del waterpolista activista Víctor Gutiérrez, que desde hace años lucha por normalizar la homosexualidad en el deporte. Es un orgullo que bueno, pues que en el waterpolo nacional, en mi deporte además, y estoy especialmente orgulloso por ello, el Cheide haya puesto la bandera arcoiris en sus equipaciones, en los gorros, en los bañadores, en las camisetas, lanzando un mensaje muy contundente, que es que en el deporte cabe todo el mundo, no hay que callarse. Yo, bueno, pues he sufrido varios insultos durante mi carrera deportiva. Al final, las personas LGTBI, lo que pasa con estas cosas es que las normalizamos, ¿no? Bajo el mantra de, bueno, entiende cómo te lo quería decir, no quería hablar de esa manera, al final acabamos normalizando ese tipo de violencia tan específica y no tenemos por qué normalizarla. No es normal que en un partido ni la grada ni un compañero te llame maricón, no es absolutamente anormal, y eso lo que hay que hacer es denunciarlo. Y es muy importante denunciarlo para que ese tipo de comportamientos empiecen a erradicarse del deporte de una vez por todas y hacer del deporte un espacio seguro para todos y para todas. Difusión de un mensaje que el Cheide potenciará a partir de ahora en todos los lugares donde acuda a competir. El balonmano Galdar dio un golpe de efecto incorporando a sus filas a Nailson Amaral, un jugador contrastado en el balonmano pista y estrella mundial en la arena. Su incorporación es el primer paso en el camino de vuelta del Galdar a lo más alto de este deporte. Las distancias son un elemento relativo en muchas ocasiones. Hay veces donde, depende de cómo se mire, la distancia parece mucho menor en un gran salto que en un pequeño paso. Y si no, que se lo pregunten a Nailson Amaral. Desde su fortaleza natal al oeste de Brasil a un pequeño municipio al norte de Gran Canaria hay 4.307 kilómetros. Y para él, el cambio no es tan grande si lo compara con el reto que afrontará al salir de su zona de confort y volver a ponerse unas zapatillas. Yo comencé a jugar en 2007. 2007, 2008 fui convocado para la primera selección, ahí fui cortado. 2013, no World Games en Colombia, en Cali, en Colombia, a gente fue campeón mundial, yo fui mejor lateral derecho del mundo y MVP. A partir de entonces, una década de dominio en el balonmano playa con 3 títulos de mejor jugador del mundo y 6 mundiales. Y de nuevo otro salto para embarcarse en una nueva aventura con el balonmano Galdar, que le devuelve a los orígenes de su pasión. Acredito que siempre quis conocer las Islas Canarias, Galdar, el clima de aquí. Y
como eu te disse, eu acreditei no projeto da equipe Galda, que daqui a 3 anos a gente vai estar na primeira divisão, já disputando nas cabeças daqui, né? Que o handball espanhol é uma escola muito bonita, muito boa, onde eu vou conseguir aprender também mais do handball mundial e quem sabe um dia voltar para o Brasil e poder passar o que eu aprendi também. Y como siempre hablamos aquí en el club, a ver si aparece el Mirlo Blanco. A ver si aparece el Mirlo Blanco, alguien que nos ayude en el club, al equipo y los jugadores. Pues tanto buscar jugadores que cuando apareció Nilsson y nos lo ofrecieron, dijimos en el club, no apareció el Mirlo, apareció el unicornio. Parece algo diferente. Él tenía ganas de un reto, le vendimos bien lo que era la isla, el clima, el pueblo. Y aunque en la pista no podrá desplegar todas sus artes, o balonmano playa tem toda uma plástica, tem um gol de giro, o gol de aéreo, de fly, que vale 2. Que vale 2, aí é toda a diferença nisso, além de ser 2 tempos de 10 minutos. Então é muito rápido, na areia, puxa. Ele vai dar um salto de qualidade, já não só nos partidos, sino nos treinamentos, já se ha visto. É também uma pessoa que é muito cercana, um líder. No copiarlo, imitarlo, porque es imposible, sino aprender ciertas cosas para ir adquiriendo cada vez un poquito más de nivel. Para Galdar es un lujo formar parte del viaje de Nilsson. Vamos a cerrar esta edición de este espacio con un homenaje al Molina Sport de Hockey en línea. El equipo Gran Canario sumó su tercer título consecutivo en la Copa del Rey tras vencer en la final al Valladolid por 4-1. Enhorabuena. Recuerden que les esperamos en la próxima edición de este programa. Hasta aquí, Canarias es deporte.